Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Ojito a esa pausa. ¿Habrá sido para activarse algo o ¡Oh, no? ¡Bueno! <laughs> ¡Bueno! ¿Qué acabas de hacer ahí, compañero? Tiene la verdad que un instinto que ni simple. Las cosas como son, esperando a la persona de iglesia, la persona que tenía la bomba y hoy como sabéis chicos y chicas hoy se celebra el paso que dio ayer Valve contra los hackers si no habéis visto este vídeo por favor os lo dejo eh, bueno al final del vídeo pero que sepáis, para hacer un breve resumen, que ahora las cuentas nuevas, las cuentas no Prime, no podrán jugar partidas competitivas, por lo cual habrá muchos menos chetos en partidas competitivas y sobre todas muchas menos peonzas, cosa que me hace muy, muy feliz, y supongo, que tocará acabar estos días con las peonzas que hayan, tocará cazar hackers, os insisto que lo tenéis que hacer, así limpiamos cuanto antes la comunidad y ya a partir de ahí habrá hackers, sí, pero mucho menos que antes. Así que grandísima decisión la que tomó Valve el día de ayer, muy muy feliz. Y vamos a seguir viendo a este sospechoso que evidentemente algo lleva. Me hace mucha gracia que, habéis visto, cuando ha dado el paso de iglesia, dispara al que está abajo. No entiendo cómo este hombre con la mierda que lleva... Bueno, porque es malo de cojones, o sea, ya lo estáis viendo, ¿no? Pero me entendéis a lo que voy, ¿no? Eh, con el Warhack tan descarado que lleva... No van ganando con más diferencia. Ahí se hace el segundo. Y de hecho antes no ha visto ni el flanqueo. O sea que este tío es un empanado de la parra. Vale, sigamos viendo antes de ir al segundo sospechoso. Que de hecho va a ser... ¿Se le ha clavado la mira al que puseaba con el humo? O me ha parecido. O sea, súper extraño las cosas como son. Bueno, fijaros eso. Ya el descaro no existe. Y vamos a ver a los jugadores de Akuma. ¿Eh? Se quieren colar en el major No hackeando Algunos les han llamado hackers Pero yo creo que habían, tenían una pantalla donde veían todo Y era algo de loco Si están bajo investigación Ahora os comentaré un poquito más De toda esta polémica Y nada, de momento está el de pasarela Vamos a ver lo que hace nuestro compañero Ve que por ahí no puse a nadie Ahora parece que sí van a querer Nada, aguantan ahí lo consigue matar a su compañero. Nueva ronda para el equipo antiterrorista. 12-10, parece que la cosa pinta mejor para ellos. No consigue conectar el tiro. Como veis, no hay nadie en medio. Pues el tío va a otra zona. De hecho, ahora sabe que viene un tío por aquí andando. Uf, ese disparo era difícil porque iba corriendo. El de medio que no se lo cree, diciendo, pero como me acabas de meter ese tiro. Y en cuanto salga, el compañero, no ni te deja salir. La hostia te la has llevado bastante gratuita. Bueno, nuestro compañero aquí. Aguantando medio, como veis, desde mi punto de vista, los terroristas están cagados de asomar. O sea, literalmente están cagados de asomar. Porque este hombre se los está haciendo absolutamente a todos. Es que si asomas te las llevas. Y bueno, el último que queda es ese terrorista que está en la zona de larga. Consigue matar al primero, pero la bomba la tienen en medio. Aún así, va a intentar pusear donde está el cheto. Y evidentemente lo que te vas a llevar es una bala en el pecho. Pues nada, vamos a seguir pasando. Evidentemente, este tío va calgado con un wallhack del Averno. El aimhack Hack lo dudo bastante que lo lleve, la verdad. Pero bueno, yo creo que ya muy poquito hay más que ver. Bueno, con la pistola vemos que no se le da tan bien. Punto de partido. Y visto lo visto, va a ganar el hacker. Una auténtica desgracia. Pero bueno. La buena noticia, que si te banean, compañero, ya vas a tener que pagar para utilizar los chetos. Pues no, 11-15. ¿Os imagináis que remonte a los terroristas? Sería tan maravilloso. Situación de uno para uno, se la consigue hacer. Vale, de precisión creo que no lleva nada, de visión sí y otro tipo de trampas las descartamos. Así que como siempre, vamos a abrir cajas como cada vez que cazamos hacker entre sospechoso y sospechoso. Vamos a ver si nos toca algo. En esta apertura hace mucho que no veo el amarillo, que eso significa que nos llevamos unos pedazos de guantes. Que vamos a ver si tenemos suerte. Si no me llevo los guantes, hombre, ya te pido una, o algo así, ¿no? Una un arma <laughs> morada que sé que vale dinero, al menos lo que me ha costado la caja junto a la llave, que son alrededor de 4 euros. No hemos tenido suerte, pues ahora toca ver al equipo de Akuma. Segundo sospechoso del día de hoy, toca ver a Akuma, chicos y chicas, el equipo de CIS que ha dado muchísimo que hablar en el último torneo que daba puntos para el acceso del Major. Vamos a ver varias jugadas y quiero que me digáis vuestra opinión en los comentarios aquí. Dice, presta atención, pues, por ejemplo, a las cámaras, a los movimientos que hacen y deciros una cosa, se rumorea dos cosas, o que usan cheats, ¿vale? En el radar o pues algo similar, o también se, se dice que el streaming principal no tenía delay... Tampoco eh, había nadie eh, que se encargaba del Team Speak, por lo tanto podían hablar chicos y chicas. Me dice, está en un uno versus uno y fijaros lo que hace. Como que sabía perfectamente que estaba ahí. Y bueno, lo que estaba diciendo, eh, tampoco había árbitros en el Team Speak. Y por último, si no me equivoco, no había anti-cheat. 14 de los 16 equipos que han jugado este torneo, chicos y chicas, han pedido investigación. Para este equipo, lo que es una auténtica brutalidad. Fijaros en lo que va a hacer: tira el moli corriendo. Situación similar. Es el mejor timing de la historia, lo mejor. Eso ha sido muy cantoso. Vamos a ver qué es lo que hace: le da toda la vuelta al CT, le da toda la vuelta al CT corriendo. El caster, por cierto, es ruso O sea, ni puta idea de lo que está diciendo Fijaros que ¿qué hace esto Tiene el gesto de mirar arriba a la izquierda todo el rato O sea, que está el radar de puta madre Pero está en una situación uno para dos ¿Qué mierda vas a ver en el radar? No vas a ver nada. O estás viendo el streaming, colega. O, es, o tienes mierda en el radar. ¿Cómo puede no haber cheto, chicos y chicas? Esa es una puta locura. Son ciertas situaciones que, que son muy raras. Está bueno. Puede ser un puto psicopata de los cojones. Tampoco conozco a este jugador. Pero esa jugada no me parece tan extraña como las anteriores que hemos visto. Fijaros en la cara, tío. O sea, aquí puedes decir, coge información de algo. O sea, yo también soy una persona que mira mucho en el radar y me mata mucho por eso. Pero es que, por empanado. O sea, por puto empanado. También está gosteando. Habéis visto, ¿no? Ah, fretado alta. Tío. Oh, o sea, on, open flag, es ¿no? muy heavy. Estando no? muerto, claro. Puede dar call y claro, al no haber eh, administradores, árbitros en el Team Speak, pueden hacer lo que les haga de la punta del apoyo. Es que yo no entiendo. O sea, como. Este torneo era de Epic? No, no entiendo nada, tío. Vamos a ver lo que hace el jugador. Aquí no entiendo. Esa jugada no la entendió, no sé. La mejor no, 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 rotación no y prefire que vas a ver en toda tu, tu vida. No por, Vamos a verlo. Uh, ¿Vale? Los terroristas querían entrar en B. El equipo Virtus Pro. Que por cierto, Akuma creo que quedó cuarto. ¿Qué? O sea, estamos hablando de muchos puntos. Tercero o cuarto, no caigo. Fijaros en la rotación. Venden B. Venden este, B. Esto es un canteo, por favor. O sea, esto es un puto canteo. Porque no hay nadie cogiendo información. Es imposible. Granat, y están estaqueados aquí. Todos. Macada, mol, Esto mol, es una flashe. broma de mal gusto, o sea. <risa> <risa> Esto es una puta broma de mal gusto, tío. O sea, yo seré de Virtus Pro y en esta ronda me calentaría demasiado. Me calentaría muchísimo. Chicos y chicas, os lo dejo que decidáis vosotros en los comentarios. Vamos a poner el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que permitirme que dude, pero llevando una dígale ronda de pistolas, esto me huele bastante, bastante mal. Menos mal que es su compañero no ayuda poniéndose en medio se carga al primero metiéndole el flick del averno el auto aim parece que es bastante claro también el Warhawk. pues toma tortón que le han metido con la glock no te creo ahora de ti de ponerse la scout pero en este caso parece que hay una persona que se llama diamante que es el primero del equipo que de hecho está eh, baneado por voz que ha metido un par de balitas aquí tenemos al de la zona central Acaba con él. Y tan solo le queda la persona que está en main. Vamos a ver. Muy buena flash. Pero no vale de nada. Porque te va a meter el tiro de su vida. Eh, atención, el script de Bunny. Que con la cámara rápida no sé si ha habido mucho, la verdad. Vamos a ver cómo le va a meter la bala a este. What? ¡Ah! se puso la peonza, tío. Ya he dicho, me he hartado, ya me pongo la peonza. El diamante también va cargado. Por lo tanto, chicos y chicas, tenemos dos hackers en el bando antiterrorista. Pues se la han cargado. Eh, supongo que también llevarían a los terroristas. Pues bueno, el día a día. Que espero que poco a poco desaparezca, chicos y chicas, con esa nueva update que ha metido Valve. Pues vamos a abrir las tres últimas cajas. Vamos a ver lo que nos toca. Tenemos una UMP. Vamos a ver si me toca algo decente, por Dios y la Virgen. Ahora que lo pienso, no ha abierto cajas en, en el segundo sospechoso, que ha sido el equipo de Akuma. Que, bueno, yo como he dicho, eh, me parecería eh, de locos, o sea, literalmente una puta santa barbaridad que ese equipo fuese al Major. O sea, por Dios y la Virgen, que, que lo miren, que tomen una decisión, porque me parece de lo más. Claro que he visto en mi vida, o sea, que no sé qué tienen que hablar. El problema es que es lo que os he dicho: no, no se estaba grabando el Team Speak, no hay conversaciones. Pero, coño, si tú ves a un jugador que está en plena partida, que debía la mirada tantas veces, pues yo qué sé, no creo que estén pasando Ferrari por delante o lo que les motiva a esa peña, ¿sabéis? Es porque evidentemente estaban viendo al otro equipo y dónde estaban. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, remete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.